Me gustaría mostrarles cómo se vería uno de estos vehículos avanzados. Aquí tengo un concepto que la NASA y muchos otros están estudiando. El concepto de vehículo se llama el Liftless Cruise VTOL o despegue y aterrizaje vertical. Cuando lo miras por primera vez, se parece un poco como una mezcla de un avión y helicóptero. Podemos ver que esta aeronave tiene 8 rotores, cada uno de los cuales genera empuje, una fuerza que eleva la aeronave en el aire. Estos 8 rotores funcionan en un sistema llamado propulsión eléctrica distribuida. Aquí motores, controladores de velocidad, baterías y rotores, todos trabajan para elevar y levantar esta aeronave en el aire. Echemos un vistazo a cómo se vería el despegue. Los rotores están girando y ahora estamos en el aire, en vuelo estacionario. Podemos mover la vista para mirar los diferentes lados de la aeronave. Aquí está la cabina, donde pueden ir los pasajeros o la carga. Inicialmente, estos vehículos de AAM pueden ser piloteados por un humano, pero en el futuro podrían volar solos. Para mantenerse estable y tener un vuelo agradable, deben tener un cerebro inteligente. Este cerebro se llama controlador de vuelo. Gestiona todas las señales de los rotores y otros sensores de la aeronave para ayudar a mantener la aeronave estable durante su trayectoria de vuelo. La aeronave está suspendida en vuelo estacionario en este momento, pero en vuelo hacia adelante hay algunos componentes más que ayudan al avión a volar. Para avanzar, tiene esta hélice en la parte trasera, que es una hélice empujadora, que proporciona empuje para impulsar la aeronave hacia adelante durante la transición y el crucero. El empennaje de la cola proporciona estabilidad durante el crucero. Esta aeronave también tiene una ala como un avión típico. La ala genera sustentación para sostener la aeronave cuando está en vuelo hacia adelante. Es importante recordar que una ala solo genera sustentación cuando está en vuelo hacia adelante y avanzando. Para elevarse en el aire y ponerse en marcha, necesitamos estos rotores para ayudarle a despegar. Ahora vamos a aterrizar. Podemos ver aquí el tren de aterrizaje que permite que la aeronave aterrice suavemente en los futuros verticuetos, que a lo mejor no tendrán pista. Y ya está, hemos visto un ejemplo de un vehículo de AAM.